Bueno, la propuesta que hemos hecho desde dentro del taller es corporal, ¿no? Desde la vivencia y rescatando un poco nuestras propias teorías feministas desde el cuerpo, o sea, desde lo que el cuerpo nos ha ido contando cada una y compartiendo en un espacio de confianza. Una vivencia más corporal, salimos, o sea, de tanta teoría y lo bajamos un poco al cuerpo y desde ahí lo compartimos y lo experimentamos y lo compartimos. Sí, un poco el objetivo era trabajar desde lo personal de cada una de nosotras, utilizarlo como herramienta de construcción de discurso y de teoría feminista, ¿no? O sea, rescatar la vivencia de cada una y mostrarla, ¿no? Para trasladarla ahí. A lo largo de las 9 sesiones que hemos llevado a cabo, hemos hecho diferentes propuestas, ¿no? Todas muy variadas y desde distintas disciplinas, como yoga, la expresión artística, expresión corporal, todas un poco enfocadas desde una perspectiva feminista y como objetivo la vivencia, el descubrirnos y el disfrutar. Y la creación un poco de una teoría feminista desde cada una y desde el grupo. Ha habido aportaciones teóricas a lo largo de todas las sesiones. El eje central o el hilo conductor de todo el taller ha sido el placer, ¿no? O sea, que todas las propuestas fueran para trabajar desde y para el placer, ¿no? Tomarnos un tiempo, una hora y media a la semana durante este trimestre para nosotros. Nosotras y ha abierto también, ¿no?, las propuestas que cada una quería traer, ha abierto también en que cada una fuese parte activa, ¿no?, en la dirección de hacia dónde íbamos. Han hecho propuestas ellas y eso ha contribuido al trabajo que se ha ido desarrollando, ¿no? O sea, al principio trajeron materiales, terminaron organizando ellas una sesión, bueno, fue un poco un trabajo de generar red, de ir un poco con el objetivo también, ¿no?, de hacer una muestra al final del taller. Sí, tenían ese planteamiento que nos parecía empoderador, ¿no?, de hacer un proceso primero desde un planteamiento introspectivo, desde un planteamiento de puro placer, de puro observarnos a nosotras mismas, pero luego con ese planteamiento de mostrar, ¿no?, de sentirnos capaces de elegir algo de todo ese trabajo que fuera a ser mostrado, ¿no? O sea, hacer también un poco ese trabajo de ser dueñas de nosotras mismas, de ser vistas, ¿no?